qué gran debut de la temporada 2023. Pues sí, la verdad es que hemos empezado de la mejor manera posible. Desde el principio me encontré súper bien en el circuito, haciendo ya buenos tiempos, tanto en los libres como en los cronos. Y nada, una muy buena manga de clasificación, batallando mucho justo la primera curva, ya que llegamos varios pilotos muy cerca. Puede pasar a primera posición después de la segunda curva y liderar de principio a fin, así que una manga perfecta. Más que manga, pues primera carrera, ¿no? Ya que este año cogemos puntos, estamos ahora mismo primero de campeonato, cosa de la que me siento muy feliz, otra vez placa roja desde el 2019, de aquella gran temporada. Y súper contento, hemos trabajado mucho este invierno y bueno, espero que mañana podamos hacer una carrera similar a la de hoy. Esto de dar puntos en la manga clasificatoria, ¿es bueno, es malo? Mira, sin ir más lejos, Sigüera ha hecho 0, tú has hecho 10, ya tienes 10 puntos con él. Esta vez te has sonreído, ¿crees que es bueno o no? Sí, está claro. Hoy, por ejemplo, a mí me benefició, ¿no?, con respecto a otros competidores. Lo más importante va a ser la constancia. No cometer fallos, estar siempre delante también de la manga de clasificación. Es una carrera más, al final. Le llamo manga de clasificación, pero es una carrera más y hay que ser ahí constante, no cometer fallos. Y son muchas carreras durante todo el año y hay muchos puntos en juego. Así que es una carrera muy importante, sí.